Bienvenidos. Aquí comienza el programa más poderoso en las redes sociales, que tiene como principal objetivo transmitirte un mensaje positivo a través de la música. ¡Gigantes Tropicales! ¡Gigantes Tropicales! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Ay, eso! A ver cómo me miro desde acá. ¿Cómo me miro? Ya empezamos mal. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ya estamos. Ya estamos, en la transmisión, transmitiendo desde el lugar donde transmitimos acá en Canoas. Y pues bueno, ahí estamos. Bien, tropicales el día de hoy. A ver. A ver si nos vemos. Es un montaje, no crean, no me veo así tan mal, ¿verdad que no? A ver, ¿quién me está poniendo aquí que se enoja, hombre? ¿Por qué se enojan? A ver. Así que ahí estamos. A ver, ¿quién está en esta noche con nosotros? Santiago Hernández dice, saludos desde Veracruz, claro que sí. Gracias. A ver qué les parece el marco del día de hoy. Saludos, estábamos al pendiente, dice, Dios le bendiga, Eric Manuel Galán, claro que sí. Por ahí de tremendo ministerio acá de Veracruz. Luis César Perales dice, y comienza el programa más gigante en las redes sociales, Gigantes Tropicales. Hermano Tony Sánchez, claro, gracias. Por ahí váyanlo compartiendo, por favor. Y platíquenme cómo se escucha allá donde ustedes están. Y ahí estamos. Buenas noches desde Nuevo Aguacatitla, cómo no. ¡Ay, con cariño para ti! Y pues bueno, ahí va conectándose, hombre. Gracias. ¡Gozan que gozan! ¡Uy! ¡Ra! Rostro Sánchez Alejandro dice, bendiciones hermano desde Houston, Texas, cómo no. Santiago Hernández, Dios te bendiga. Buenas noches, George Morán. Saludos y goza que goza. Ay, se escucha con todo, dicen. ¡Ándale! Sí. Así que, pues bueno. Ahí me aparecen y me desaparecen los lentes. Pero bueno, ahí estamos como quieran. Claro. Así que, ¡alábala que él vive! ¡Eso! Compártanlo, por favor, hombre. Compártanlo. No sean así. Ya son muchas veces las que les digo lo mismo, hombre. Compártanlo. Pues bueno, esperamos que lo compartan. Muy bien, dice fuerte y claro. Gracias. Ver gigantes tropicales, quiere que escuches a Dios. Itzel Milán dice buenas noches. Gracias, Itzel. Por ahí hoy, con este marco. Alberto Rodríguez Bielma, que nos está retransmitiendo por ahí a través de la 88.9 FM desde el Río de Texas, cómo no. Allá en la que sí suena, cómo no. Gracias, pastor. Gracias a su esposa también, que pues bueno, nos apoyan bastante. Les vamos a dar el calendario al final del año. Ay. Y pues bueno, aquí estamos. Oye, se nos pasó a encargar los tacos de Trompo Lara el día de hoy, hombre. No confirmamos, Chihuahua. Vamos a ver qué cenamos. Samuel González, ok, ahí están etiquetando. Gracias, compártalo, por favor, compártalo. Porque esto se va a poner bueno el día de hoy. Ahí están los hermanos Cruz Martínez. Van a estar con nosotros en el mes de marzo. Mes de marzo, aquí en Gigantes Tropicales. Así que, escúchenlos. Lo nuevo, de Isaías Cruz Martínez. Saludos a Óscar Bautista desde Matamoros. Claro que sí, Daniel Ramos, hombre, no te he marcado, hombre. Te voy a marcar, vas a ver. A ver dónde andas y todo. Se me perdieron mis lentes, dice Itzel Milán. No, hombre, pero los tienen mucha graduación. Lorenzo Hernández. Ahí está Lorenzo, hermano Lore, ¿cómo no? Ahí está. Ahorita vamos a poner música de Lorenzo Hernández para que se gocen. Y pues bueno, creo que hoy Stacy Polanco tenía por ahí oración de 8 a 9 de la noche, por ahí Así que, pues bueno, Elías FH y toda la raza que nos está viendo, mil bendiciones.
Sigan compartiéndolo, por favor. Clavadas en un madero para salvar al pecador. Pudo haber llamado ángeles que le vinieran a salvar. Perdió su vida. A ver cuánto se gozan, cuánto se gozan en esta super noche. Ahí para que vayan compartiéndolo en esta super noche y síganse reportando. Por ahí Dios bendiga a Ruth Hernández, que no se ha conectado. Tienen por ahí algunos pendientes con la salud. ¡Bueno, más! ¡Saborcito! ¡Sí! 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 ¡Ándale! Los hermanos Cruz Martínez, próximamente, mes de marzo, aquí en Gigantes Tropicales. ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! Ándale, así que a toda la gente que va a estar pendiente el 4 de febrero también, Esencia de Dios. Y pues bueno, se va a estar poniendo bueno el programa, con todo. Claro. Así que ahí quedó, hermanos Cruz Martínez, ¿cómo no? Hermanos Cruz Martínez. Y desde Ébano, San Luis Potosí, cómo no, la cuna del petróleo. Mi Samuel, cómo no. A ver, déjeme, otra vez me conecto. Ya somos bastantes, ya somos bastantes. A ver, ¿en dónde me quedan los saludos? A ver. Felipe de la Cruz, Santiago. Dios te bendiga, hermano Tony. Dice bendiciones de parte del hermano Felipe. Y... ay. El hermano Adrián dice Angélica, hermano Pastor Marcial y Edwin, perra de acá de Villa Cuauhtémoc, Tamaulipas, ¿cómo no? Dios les bendiga, gloria a Dios para todos, saludos. Marisol Ramírez, saludos hermano, Dios les bendiga, claro. Julio César Perales dice alabando al Rey de Reyes, señores, señores, gigantes tropicales, claro. Ya se me han pasado bastantes. Rodrigo de León, saludos desde Monterrey. Por ahí parece que Rodrigo de León subió ayer en YouTube. Ayer hicimos, si se quiere reír, visite YouTube. Ahí subimos un video ayer. No hallaba cómo salirme. Ever Rivera, saludos desde La Laguna. Orizatlán Hidalgo, bendiciones, claro. Saludos para ustedes también. A ver cuándo nos invitan para allá. Ir a comer pescadito, ¿ah? Bien tropicales. José C. Miranda, saludos, ¿para cuándo? Los tejones. Nomás que me lo manden. Santiago Soto, le envío un fuerte abrazo. Está delicadito, pero en cuanto me lo envíen, ya tenemos por ahí música de tejones, ¿va? Rodolfo Zavala dice, saludos desde donde nació la huegua para el tigre y su nieto. Christopher, se oye fuerte y claro, Ébano, San Luis Potosí, ándele. Ahí nació la huegua, ¿eh? Ahí nació la huegua. De hecho, quienes están escuchando, Sandy Samuel, es de allá de Ébano, San Luis Potosí. ¡Oiga nomás! ¡Claro! Salvador Nieves dice, se escucha muy bien aquí en Washington, D.C., ¿cómo no? Saludos para ti. Julio César Perales, saludos para toda mi gente bonita de Ébano, San Luis Potosí, el pastor Jorge Armando Martínez. Israel Zavala, ahora sí tenemos música tuya. Así que... un fuerte abrazo para él. Un fuerte aplauso también. Está cumpliendo años Israel Zavala. Dice, buenas noches, mi hermano. Las nochecitas hasta las 9. Ánimo, arriba, corazones. Dice que es oiga en mi cumple. Sí, hoy es tu cumple. Ya tenemos casi 50 personas conectadas. Gracias a Dios. Sabina Santiago, gracias. No se vayan, Hermano Isaías Cruz. A ver si alcanzo a ver Leticia Pérez Aguilar nos está viendo también desde el puerto de Veracruz. Isaías Cruz Martínez nos está viendo. Así que hay unos saludos que me salen en otros videos, ¿eh? No se molesten. Pero escriban en la página de Gigantes Tropicales. Y pues bueno. A ver si me alcanza la garganta el día de hoy. Hombre, son muchos saludos. Qué bueno. Gracias a Dios. Imelda Vallejo, saludos para ti. Saludos para el pastor Macario y familia. Marisol Ramírez, Lidia Ramírez. Súper. Así que, ¿cuántas veces lo han compartido? Bueno, 57 veces apenas, 57. Así que, Pérez Martínez, ¿cómo no? Semana Alicia, ¿cómo nos miramos? Puede mandar un saludo ese a mi sobrino que hoy está cumpliendo años con un canto de la huegua, por favor. Claro que sí, ahorita lo ponemos. Saludo para todos los leones de Cristo. Moisés Hernández, saludos, varón desde El Salvador. Órale pues, Moisés, gracias, compártelo, por favor. Y pues bueno, apenas van casi 60 veces compartido el programa, hombre. Compártanlo todos los que están aquí, por favor, compártanlo en el nombre del Señor. Gracias por conectarse.
Gracias. Cántale a Dios con gozo y con alegría. Así que Alberto Rodríguez Vielma dice, oye Tony, ¿no son los lentes de Macario? Dice, ¿qué avión manejas? Dame las coordenadas. No, mire, es que si me muevo mucho se quitan, se caen y luego se pueden, y luego se ponen. Ándale, David Cruz Núñez dice, buenas noches, Dios los bendiga, saludos a todos desde Altamira, Tamaulipas, David. Acabamos de aceptarla por ahí, hay mucha gente que nos... Nara Pereira dice, bendiciones hermanos, claro, hasta Ecuador, Quito, Nara Pereira, un fuerte aplauso, hombre. Hasta Ecuador, Quito, cómo no. Gracias, gracias para que se conecten, gracias hermano Julio Perales, Julio César Perales allá en Reynosa. Mucha gente nos mira, casi 70 veces compartido ya el programa. De verdad que ayer hicimos una prueba en YouTube. ¿Quiere reírse? Váyase a YouTube terminando el programa. No, ya va como salirme de YouTube. Irelia Sara también dice, ¿desde dónde, Irelia? Ya te pregunté el programa pasado, pero se me olvida. Por ahí, dinos desde dónde. Marisol Ramírez dice, compartido, gracias. Quédate con nosotros, Marisol. Marisol Ramírez es de Sotolamerina, ¿verdad? Me dijo. Por ahí lo vamos a checar, a ver si es cierto. Es que son miles y miles, la verdad. Miles los que se conectan, gracias a Dios. Ahí está el hermano Lorenzo Hernández. ¿Cómo no? José Antonio Sánchez dice, suban el álbum completo de los hermanos Martínez. Bonitos temas tiene. Claro que sí, lo vamos a hacer, ¿eh? A ver dónde me quedé. Israel Antonio, saludos para Enoch Antonio. Martínez Erika, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Bendiciones para todos los que están escuchando. Quédense, por favor, hasta el final. Sabina Santiago dice, bendiciones para todos. Pérez Martínez, Carlos Portillo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Carlos Portillo. Desde Altamira, Tamaulipas. Obed FDLC, saludos y bendiciones. Oiga, hay bastante gente conectada. Qué bueno que se quedaron las 2 horas, ¿eh? Que le suman. Ahí está la música de los Levitas de Cristo, de Israel Zavala. Hoy está cumpliendo años, ¿eh? Hoy está cumpliendo 24 años también Israel Zavala. Así que, pues bueno, muchas felicidades Israel. Ahorita al ratito te ponemos las mañanitas, ¿va? Hoy nomás. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Se van añadiendo a esta constelación. Y su santo espíritu sobre este pueblo se va a derramar. La dulce presencia de Dios está. Irelia Zara te dice desde Cactus, Texas, ¿cómo no? Marisol Ramírez dice de Carboneras, ok, sí es cierto, ya andaba cerquitas, Vamos a irnos a Carboneras, a Barrio Pobre, hombre, a comer bastante camarón, bastante pescado. Sí, a hacer. Israel Zavala dice saludos para la familia hasta Guanajuato, Chihuahua, Michoacán. Israel Antonio dice saludos para su esposa y para el Inge, claro que sí, ya recibimos los saludos. Claro. Nara Pereira dice creo que está sin sonido. No, Nara, sí tenemos sonido. Sí tenemos. David Cruz Núñez dice, amén, hermanos. Dice que el Señor lo sigue utilizando grandemente en su ministerio. Gracias. Dice, conéctense en Gigantes Tropicales. Dice, van a llevar muchas bendiciones. Saludos para las redes sociales. ¿Cómo no? Si quieres sentir tú también. No se halla en el celular de Nara allá en Ecuador, Quito, hombre. ¿Qué está pasando? A ver, coméntenme todos. Coméntenme, hermano Jero. Coméntenme si se escucha bien. En Texas sí se escuchaba. Pero a ver, todos coméntenme, por favor. Mano Jesús, mano Chuyito de Zafiro, dice saludos del grupo Zafiro. Todas las agrupaciones, pónganme aquí sus direcciones, donde los localizan, para que se suscriban a los canales de las agrupaciones que están aquí en Gigantes Tropicales. Nos está viendo también Gabriel Robles. Así que, por favor, pónganme las direcciones, cómo los encuentran y que se suscriban en sus canales. Bendito Dios, nosotros ya somos más de 1200 en YouTube. Así que, ¿dónde están los aplausos, hombre? Se escucha el 100, dicen, se escucha el 100. Lorenzo Hernández dice, se oye bajo. Santiago Hernández se escucha bien, excelente audio. Tim Barrios nos está viendo y esperamos que nos comente. Algo está pasando, ¿va? Algo está pasando por ahí. Pero bueno, se escucha muy bien, dicen. ¡Ahí está Restauración para ti! Hoy te vamos a poner más de Lorenzo Hernández, de Stacy Polanco. No, Stacy Polanco creo que también nos está viendo, por ahí me pareció. Pero como lo comparten en grupo, los saludos se quedan en los grupos. Por favor, escriban en la página de Gigantes Tropicales. Mano Lorenzo dice que se escucha abajo.
José Antonio Sánchez dice, aquí se escucha súper bien desde Cancún, Quintana Roo. Se oye bien, el gigante de Tropicales dice, buen sonido. Sotola Marina, Tamaulipas, México al 100. Se escucha un poquito abajo el sonido. Ah, ok, el de la música nada más súbele poquito, un poquito más. Por favor, canal número 3. Ok, los hebreos del Salvador, pónganme sus direcciones, hebreos, por favor. Ya pasamos la música de ustedes, hebreos, y bueno, como no se ven conectado, no les recrimino, nada más les digo, ¿verdad? Que ya habíamos pasado la canción nueva, pero ahorita la vamos a poner también para que la escuchen. Ever Riverde dice, excelente audio en la Laguna Orizatlán Hidalgo, pueblo trascendental. Quiero ir para allá, Quiero ir para allá, ya me entró la espinita de ir a Orizatlán Hidalgo. Elvira Pavón, una de nuestras patrocinadoras. No crean que traigo lentes de veras, Es un marco, Se ve oscurito también, Josh Moran, por lo mismo. Ya estamos viendo lo de la iluminación y todo. Lo de la escenografía, muchas cosas. Que vamos a cambiar aquí en Gigantes Tropicales. Y pues bueno, hasta yo cambié, miren ya. Se me acabaron los kilos y los kilos. A ver si no me da rebote el día de mañana. Ya perdí no sé cuántos kilos, le digo a mi esposa. Pero bueno, nos sentimos bien. Gabriel Robles dice, muy buenas, bendecidas noches. Saludos desde Cancún. Me da mucho gusto verlo al 100, hermano Tony. Sí. ¿Lo escucha bien? ¿Le subiste? Sube un poquito. A la música. Ahí me dicen. Pero hay bastantes, hay bastante gente el día de hoy. George Moran, mira. Qué bonito. Gracias a Dios que lo siguen compartiendo. Gracias a Dios que lo siguen escuchando. Gracias por todo su cariño. Si se quiere reír, vaya al canal de YouTube Gigantes Tropicales. Ayer no había cómo salirme. Hicimos una prueba y pues bueno. Pero bendito Dios, tuvimos también audiencia, tuvimos audiencia. Y pues bueno. Así que ahí está el gigante de la huegua. Restauración para ti. O sea, nosotros. Que mi Cristo quiere que le abras las puertas de tu corazón. ¿Quieren un canto en vivo? Dice, para allá, para toda la gente de Venustiano Carranza, Álamo, Veracruz. Échale, caribeño. Saludos para la familia Hernández Medina y familia Paz Sánchez. Hasta la herradura, sí se escucha muy bien. Dice, gracias, hermano Jero. Sí. A ver que ya nos visiten el programa, hermano Jero. Pues bueno. Mucho cariño. A ver, coméntenme qué tal les parecen mis lentes. Y no. mi camisa de carritos y palmeritas. Allá para toda la gente. Los hombres presentes desde El Salvador, saludos. Búscanos en Facebook. Ahí está, cómo los van a encontrar, Carbonera Norte, cómo no. Sergio Manuel Galán dice, puede complacer con la de la cita con mi amado. ¿Qué? Si se puede. Esa te la debo, esa me la reclaman. Restauración, hermano. Ayer subí una y luego la reclamaron. Pero ahorita te ponemos una buena, ahorita te ponemos una buena. Una en vivo, para que se gocen. Cedric Manuel Galán, también pónganos cómo los encuentran, por favor. Pónganos ahí cómo los encuentran, su ministerio. Francisco Javier Juárez Ávila. Saludos, mi amigo, saludos para ti. Muy pronto, música nuevecita 2021, solo aquí en Gigantes Tropicales. Mira cuántos están conectados, hebreos. Ahí vamos, paso a pasito. Y pues bueno, segundo aniversario, se me hace que nos vamos a ir allá a El Salvador. Pero bueno, este aniversario queremos organizarlo acá en Guatemala. Esperemos que todo salga bien. Armando López Reyes dice, un saludo para el pastor Miguel Reyes Rangel, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, desde Cedral, San Luis Potosí, cómo no. Claudia Hernández nos está viendo. Recordarles que el próximo 4 de febrero, 4 de febrero, Esencia de Dios, aquí en Gigantes Tropicales. Ya. Berenice Ramírez, saludos para ti. José Antonio Sánchez dice, ¿para cuándo el nuevo CD de restauración? Sí, Jaime Robles, saludos y bendiciones. Qué tremenda bendición de Gabriel Robles estar allá en Cancún, Quintana Roo, ¿verdad? Ahí está. Lo nuevo. De Hebreos del Salvador, de Stacy Polanco. Ahí están. Grupo Zafiro Nuevo León. Hoy estamos con toda la actitud. Ya vencimos la neumonía en el nombre del Señor. Gracias por sus oraciones. Y coméntenme. Apenas dan 100 comentarios, hombre. Sigan comentando. Oye, todos los he leído. 100 comentarios. Pero bueno, ahí está. No se desconecten, por favor, hombre. No se desconecten. Y pues bueno, compártanlo los que van llegando. Compártanlo. Ahí está Zafiro Nuevo León. Y le digo que no se desconecten y se desconectaron tres, hombre. ¿Qué pasó?
Mana Lidia Ramírez, con cariño para usted. Ahora saludo para el pastor cristiano, Macario Sánchez Ortega, Radio Provisión Reynosa. La gente a mí me ha criticado. Y saludar a toda la gente de la 88.9, la grande del Río de Texas, cómo no. La que sí suena, decirles que se suscriban en el canal Gigantes Tropicales ahí en YouTube. En YouTube, suscríbanse, por favor. ¿Mande? Cuando camino yo por la calle, cuando camino yo por la calle, solo oigo voces. Sí, sí, claro, claro, claro. Luego dicen que parezco Jacobo Zabludowski, porque me quito los audífonos. Ahí viene loco el aleluya. La hermana Itzel de Levenda dice que le robé los lentes. Ahorita vamos a poner una en vivo, Claudia Hernández, felicitaciones a mi cuñada Noemí, a la esposa de Jorge Hernández, que hoy está cumpliendo años. Saludos a todos los de Gigantes Tropicales. Nos habías abandonado mucho, Claudia. Ya Telesa Hernández, hombre, ya ni nos mira, ya. Fueron de las primeras que nos apoyaron. Pero bueno, Pelle Casa Medina nos está viendo también. Saludos para él, Santiago Hernández. Saludos para ti. Lo veo desde Lázaro Cárdenas, Ixcatepec, Veracruz. Mañana estaremos tratando de salir para San Sebastián a firmar un contrato por ahí para el mes de diciembre, primeramente Dios. Allá por... ya ni me acuerdo cómo se llama el lugar, pero es allá por de Chicontepec, una hora para adelante, ¿verdad? Y pues bueno, a ver si mañana, primero Dios, vamos a aquel lugar. ¿Sale? La pandemia está con todo acá. Síganlo compartiendo los que van llegando, por favor, hombre. Castigo por haber llegado tarde. Porque no saben que a mi familia, mi jefe. Saludos para toda la gente de Ixcatepec. Rancho Quemao. Y claro. San Pancho. Tancolol. Toda esa gente. Toda esa gente bonita de allá. Ya le pusieron apodo por ahí, dice hermano Tony Sánchez. Dice que Sascobo Santobloski. Sascobo Santobloski, órale pues. Órale, 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 está buena esa. ¿Pero qué les parece la camisa? A ver, hombre, a ver, díganme, díganme. Loco a mí me dicen, loco a mí me llaman. Es que desde que empezamos así, con vestimentas así. Bueno, no, las primeras no. Las primeras así como que muy con saco y corbata. Pero bueno. Loco a mí me llaman. Ya después, ya que me las puse, pues bueno, aquí estamos. Creciendo cada día, Gracias, gracias a todos los ministerios que participan, toda la gente que nos apoya, la verdad. Mil bendiciones. Clarines, claro. Armando López Reyes, un saludo para mi hija Janet, que está cumpliendo años de parte de sus papás. Claro que sí, ahorita le vamos a poner las mañanitas. Espérense tantito, apenas va media hora de programa. Ahorita en la hora más o menos les ponemos las mañanitas para toda la gente. Y me vuelven a repetir los saludos, por favor, para felicitarles. Porque el único que me acuerdo es de hermano Israel Zavala y la esposa de Jorge Hernández. Ya se me olvidó el nombre, pero bueno, hoy nomás, totalmente en vivo. Ahí estamos en vivo allá en... se llama En el Humo Tepecintla. Ahí está, goza que goza. Esto que vamos a cantar es alabanza para mi Cristo. Claro. Y lo vamos a gozar. Ay. Porque está bien sabrosito. Esto que vamos a cantar. A ver cuántos se gozan. Es alabanza para mi Cristo. Y si lo vamos a gozar. A ver, quiero verlos, quiero verlos. Porque está bien sabrosito. ¿Dónde están los likes? Lino King dice que hay meme. Ay, a ver, ¿por qué o qué? A ver. Ah, ok, le está contestando a alguien, Lino King. ¿Dónde andas, Lino? ¿Dónde andas? OBDFDLC dice, la cumbia del gozo. Ahorita la ponemos en vivo, la buscamos en vivo por ahí. ¿Sale? Ahorita, al final, no te preocupes. Ahorita ponemos la cumbia del gozo en un ratito. No te desesperes nada más. Que falta poner de los leones, los del cuero capiloso grande, esos, los leones de Cristo. De esas camisas usaba el de Acapulco Tropical, dice, no recuerdo su nombre, pero se le ve bien, hermano, dice, cuidado con los cocos. Cocos me va a dar mi esposa, va a ver. Cocos me querían dar ayer porque no encontraba cómo salirme. Me decían que le quitara la piel al celular, ¿usted cree? Pero bueno, ríase. Gócese.
Santiago Hernández, goza que goza. Con cariño para ti. Chale, compaye. Eso. Sí, sí. Me ignoraste el comentario. Dice, ¿cuál? Ah, pensé que te habías cortado todas tus palmeras. No, George, no me salió. A ver, déjame checo. Le digo que hay comentarios que no me salen. Ah, pensé que te habían cortado, dice, todas tus palmeras. Ya vi que no. Ok, no te ignoré. Se me pasan. Mira, fíjate, son 117 comentarios en 28 minutos. Y ha sido 74 veces compartido el video. Pero bueno, discúlpame. ¿Sale? No, me chapolín. Apúntele bien. Necesito un conductor. ¿Qué? Sí, que se ve. Para mi cumpleaños. No sé, son como 300 mensajes nada más los que hay que leer en 2 horas. Y estar aquí haciendo reír a la gente. Salvador Nieves, saludos para mi hija Sandy. Cumpleaños mañana. Te ponen las mañanitas, por favor. Ahorita se las ponemos, Salvador Nieves. No te desconectes, por favor. Gabriel Robles dice, sí, goza, qué bonito se escucha, excelente alabanza. Esto es restauración para ti. Sí. Y luego, ¡ra! ¡Ay! ¿Qué pasó? Sí, hombre, no, es que de verdad, ya 120 comentarios en menos de media hora, y a veces se me, no crea como que se me traba el cerebro, la mente, no sé qué sea, pero aquí estoy. Queda medio loco, ahora que andaba sin Cristo. Pero aquí estamos, chambeando para la obra del Señor. Me comentaban muchas personas, ¿verdad? Que si no me cansaba de hablar, digo, pues yo así soy siempre. No. Imagínense, aquí son 2 horas. Cuando tenemos evento, canto, animo, platico, bailo y todo el rollo, ¿me entiendes? 5 horas de evento. Así que ya se debe imaginar, 5 horas escuchándome. Pero bueno, aquí estamos. Y que aparte su fecha, por favor. Puedes contratar, dice, a los conductores del otro canal para tu cumple. ¿A los del otro canal o a los del otro programa? A ver, dime. Explícame, George Morán. Pero bueno, es que sí, como que este es de Jacobo Zabludowski, ¿verdad? Pérez Martínez, saludos hermana Alicia. Compártalo, por favor. La hermana Angelita Sánchez, ¿alguien la ha visto por ahí? Que le llame, que le diga que... ¡Ándale! ¡Hey! ¿Dónde andas, Goyito? Serios, por favor. ¡Ay! ¡Ándale! ¡Sí! Es que luego me chisqueo, mire, se me desaparecen los lentes. Pero poquito nada más, poquito. Ahí están los Leones de Cristo, desde Cedral, San Luis Potosí, ¿cómo no? Ya me imagino levantando polvo yo nomás. ¡Ay! De brinquito. Suela me va a hacer falta. Me voy a comprar unas botas picudas y un sombrero así como el de Capaz de la Sierra, vas a ver, cuando vaya allá con los Leones de Cristo. Va a parecerme un amigo del ingeniero. Tremendo, el ingeniero le quiere pintar la camioneta de rosa. Pero bueno, son historias tristes. Así que siga aquí, por favor, no se vaya. ¡Ándale! Así que no se vayan, porque hoy te vienen las mañanitas en un ratito. Ya no lo han compartido, hombre, ¿qué pasó? Muy pronto volumen 2 de Los Hebreos del Salvador, claro que sí. Le vamos a dar el estrenón aquí en Gigantes Tropicales, vas a ver. ¿Y cuándo lo van a hacer igual, hombre? ¿Cuándo lo van a hacer igual? ¡Nunca! ¡Ay! George Morán dice, programa ya tú sabes, dice, para que sepan qué es tener 50, 80 gentes mirándolos. Sí. No, hombre, al principio me acuerdo que me daba un gusto tremendo. Las primeras veces se compartió 8 veces el programa. Y ya después 16. Cuando ya brincamos más de 20, hombre, yo pegaba de brincos.
Y de verdad que ha sido mucho, mucho el cariño de la gente. Yo sé que a veces no pueden estar las dos horas, pero tienen que estar las dos horas. No es cierto. Los Leones de Cristo y alabando al Rey. Brandon Padrón nos está viendo también. Saludos para él. Así que, pues bueno, síganlo compartiendo, por favor. De verdad que está siendo para mucha, mucha, mucha gente bendición el programa. A ver, escríbanme aquí en los comentarios. Bueno, más el guapanguito. Ellos son los guerreros de Cristo, ¿cierto? Serafines y querubines. ¿Sí, verdad que sí? A ver, confírmame, por favor. Sí, son los guerreros, son los guerreros. Y de verdad les decía que así empezamos, así empezamos. Pero bueno. Bueno, más. Ellos son de Castaños, Coahuila. No se ha conectado Jehová es mi fortaleza. No se ha conectado tampoco los seguidores del Rey Juanito García y todos ellos. A ver si está Isi Polanco por ahí, si ya se conectó. A ver, ¿cómo ven? ¿Sí bajamos de peso ahora con la enfermedad o no bajamos? A ver, alguien que me diga. Dice Laura, sí está a las dos horas, dice siempre. Una en cuerpo y espíritu y la segunda hora solo en espíritu. Eso es bueno. No, un saludo para Laura. ¿Cómo sigue, George? Seguimos orando. Toda la audiencia de Gigantes Tropicales por tu esposa. Yo, en lo personal, gracias porque oraron por nosotros, por mí y por mi esposa. Ya estamos bien recuperados. Pero sí, ya andábamos yéndonos. Pero bueno, gracias. Cada día tenemos más audiencia. Hermano Alberto Rodríguez Dielma, hombre, no se me duerma. Comente. Ya sabe que le quité los lentes a Macario, hombre. A ver, saludos para quién, hombre, están muy callados. Apenas 129 comentarios, hombre, están muy callados. Háganme hablar porque luego como que me da sueño. Y ya saben que lengua es lo que nos sobra. ¡Ándale! ¡Sí! ¡Ándale, hermana Alicia! Por ahí, háblele a la hermana Angelita Sánchez, hombre, dígale que nos tiene bien abandonados. Ya tenemos tres programas solicitándola y nada, hombre, nada. Se me hace que andaba de gira con los Leones. Gracias por sus oraciones, dice Laura, ya está bien. Y sí, dice, creo que sí, bajaste como medio kilo. Es tremendo. George Morán, para los que no saben, es nuestro patrocinador desde allá de Kentucky. Ahorita estamos, pues... Sí, hay gente que me pregunta que tenemos muchos patrocinadores. No, hombre, no son muchos, pero sí son de calidad. ¿Que requerimos patrocinios? Sí, los requerimos. Pero hay que seguir orando por Gigantes Tropicales. Queremos cambiar la escenografía, la iluminación. Hay muchas cosas, de verdad. Y otra de nuestras patrocinadoras es Elvira Pavón, también de allá de Kentucky. De vez en cuando nos manda para Kentucky también, ¿verdad? Pero bueno. Ahí estamos. Sí. Ándale. No baja la audiencia, 40, 50, ahí estamos, gracias a Dios. Bastante gente que nos quiere, bastante gente que mira el programa incluso después, a veces cuando no puede. Eso. Manuel González nos está viendo también. Toda la gente que nos mira, denle like a la página y suscríbase en YouTube. Viene mucho más material. Le vuelvo a repetir, me invitaban para allá para Castaños, Santiago Soto también me invitó a hacer un concierto, a grabar la canción del Río de Dios, allá con ellos, con los Tejones Band. Pero bueno, miren, ya llegó Isidro Vargas, hombre, el bigote de oro, ya llegó. Ahí están los aplausos también para él, hombre. Bueno, más. A ver, imagínense, esencia de Dios. Ellos, los que están escuchando, el vallenato que exalta a Jesucristo, aquí en Gigantes Tropicales, el 4 de febrero. Así que estamos planeando algo bien, bien padre, Isidro Vargas, para que te vayas a gozar, Para que te vayas a gozar con nosotros, en vivo totalmente. Santiago Soto Morales nos está viendo. Fuerte el aplauso para Chaguito, para los Tejones Van. Fuerte los aplausos. Estamos orando por ti, Chago, Estamos orando. Pues bueno, Dios bendiga tu vida, tu ministerio, tu familia, pero sobre todo Dios bendiga tu salud ahora. Y pues bueno. Son tremendos. Eve Rivera dice, hermano, si se le bajó el estómago, ya no se le ve el cinto.
¡Qué tremendo! Santiago, seguimos orando por ti, ¿eh? ¡Ánimo! Todos estamos contigo, Santiago. Estamos contigo, Chaguito. ¡Claro! ¡Claro! Pronta recuperación, Santiago. ¡Otra vez la venida de Dios! Te pongo una rola, ya puse como 20. No es cierto, Isidro. Y yo lo estoy esperando. A ver, ¿cuál te ponemos? Con poder y gloria. Ah, ¿sabes qué? La de Lorenzo, la de los enamorados. Para que la oiga Isidro Vargas, ahorita se la acomodamos ahí. Para que la escuches, se la cantes ahí a Vero. Porque dale. Aún ni los ángeles saben el día ni la hora. Qué hermoso estilo, ¿eh? El de Esencia de Dios para alabar a Dios. Qué hermoso estilo. Así que ahorita le vamos a poner las mañanitas a la esposa de Jorge Hernández, el director musical. Así que el mero patrón de Esencia de Dios, la esposa de él está cumpliendo años el día de hoy. Ahí está, ahí está, ahí está. Síganlo compartiendo, por favor. Viene otra vez. Grítalo, hermano, dilo con fe. Mire, mis lentes aparecen y desaparecen. Ay, eso es lo bueno. Jesús no miente, ahí como usted me quiera ver, con lentes o sin lentes. Cuando se fue, Jesús no miente, le esperaré. Porque Dios mismo. Gracias, tenemos bastante audiencia, gracias a Dios. Le decía, no hayamos con qué pagar tanto cariño. Apenas poco tiempo en el programa. Y pues bueno, ha sido un buen propósito solamente. Juan Ramírez nos está viendo. Saludos para su esposa, para sus hijos. Juan Ramírez, que no se desconecte, Juanito. Esta noche, hombre, desvélese con nosotros. Estaremos con ellos por siempre. Para la hermana Katherine Mendoza, hombre. Ya me acordé del nombre de la esposa de él. Así que seguimos aquí en Gigantes Tropicales. El programa más poderoso en las redes sociales. Con la mejor audiencia. Una audiencia gigante. Claro. Son las 8:41. Así que. Gracias a todos, todititos los que siguen compartiendo nuestras publicaciones. Antes teníamos que avisarles martes, jueves. Y ahorita, bendito Dios, ya ni publicamos. Más que el hermano Alberto Rodríguez Vialma, que desde una noche anterior publica lo que va a tener en su programación. Pero bueno, saludos a toda la gente de la 94.5 allá en Oaxaca también. Y saludos a toda la gente de Tabasco. A toda la gente de Tabasco que, pues bueno, nos está viendo. Así que. Ahí para que se sigan. Viene otra vez. Se sigan gozando. Dilo con fe. Lo prometió cuando se fue. Jesús no miente, le esperaré. Lo prometió cuando se fue. Jesús no miente, le esperaré. Ahí está. Esencia de Dios, 4 de febrero. William Rivas dice, Dios le bendiga, hermano, queremos escuchar a los hebreos del Salvador, por favor, bendiciones. Ah, ok, ahorita ponemos otra de los hebreos. Tosco Fuente nos está viendo, Tosco, ya estamos bien, Tosco, una disculpa. Que, pues bueno, no habíamos podido por ahí terminar tu pendiente, pero ya andamos mejorcito. Toda la gente de Conexión, fuerte abrazo. Rubí Alvarado nos está viendo también. Edgar Hernández, fuerte abrazo, carnalito. Te prometo algo, no sé en qué tiempo, pero sí voy a ir allá y voy a comer contigo. No tanto por la comida, quiero darte un fuerte abrazo. Échale ganas, tú y tu familia merecen lo mejor, ¿sale? Y qué bueno que ya están bien ustedes también, ya establecidos con su negocio. Así que amor, mil bendiciones. Entre tú y yo. A ver, por ahí, hombre, dedíquenle esta canción. De la noche a la mañana. A su amor. Al amor de su vida. Lorenzo Hernández. Al corazón. No fue la suerte, no. Tampoco fue casualidad. Pero lo cierto es que el Señor nos unió en su bondad. Un solo cuerpo, un solo ser y un solo corazón. Saludos para ti, Tosco, todos los de Conexión. Por ahí para Mowgli, saludos también.
toda la gente que nos mira, todos, todititos, fuerte abrazo. A ver, ¿dónde están los likes, hombre? Para Lorenzo Hernández, para todos los enamorados. Esta canción está muy padre, ¿eh? Muy, muy padre. Ahí para Isidro Vargas, para Vero. ¿Dónde están los likes? ¿Dónde están los likes? Amor, entre tú y yo, fue el que nació de la noche a la mañana. ¿Esa canción la hizo Lorenzo Hernández? No, o ya existía. ¿La hizo él? ¿Sí? A ver, Lorenzo, coméntame. Al corazón. Coméntame, Lorenzo, porque está bien padre, está pegando con todo. Suerte, no, no. Tampoco fue casualidad. El hermano de los Guerreros de Cristo está reportando bendiciones. Claro que sí, ya pasamos música de ustedes, pero vamos a volver a pasar, ¿eh? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama? Un solo cuerpo, un solo ser. Lorenzo Hernández, ¿cómo se llama? Un solo corazón. Para dar gloria y alabanza a nuestro Dios. No fue la suerte, no, no. A ver, los likes, por favor, para los enamorados. Pero lo cierto es que el Señor. Como quiera te la mando, Gabriel, si la necesitas, te la mando. Está bien padre, la vamos a grabar. Lorenzo, ¿nos das permiso a grabarla? ¿Sí? ¿Para los enamorados? ¡Alguien que le hable a Lorenzo! Ahí está Suseli, Suseli Castañeda, ¿cómo no? ¿Quieren más música de Lorenzo? De pronto se está volviendo famoso Lorenzo acá en Gigantes Tropicales. Me hablaron de California y quieren llevar a Lorenzo Hernández a California. Este, Lorenzo Hernández dice, si es de mi autoría, dice, no fue la suerte, se llama. Ok, te la mando, Gabriel, terminando el programa, te la mando, ¿eh? Este, me mandas un WhatsApp como quiera, Gabriel. Es de su autoría. Este, ¿me dejas grabarla, Lore? Porque la verdad, para las bodas y todo, está de súper lujo esa canción, ¿eh? Ok, dice que sí. Apúntale bien que sí. Dijo que sí. Este, ahorita vamos a poner a Stacy Polanco. Ya son las 8:47. Así que no se vayan a desconectar. Tenemos bastante audiencia. Haga fiesta en casa. Quédese en casa. Los contagios siguen para arriba. Pero mire, quédese en casa, gócese, súbale a la bocina, no le hace que se rompa esa bocina, hombre. Hermano José Isabel López Martínez de los Guerreros de Cristo, hermano, nomás le faltó un coco y una hamaca, dice, para estar transmitiendo de las palmeras. Ay, sí, sí. Mi esposa es la que idea todo esto, este, la que me compra la ropa y todo. Este, se hace un esfuerzo, ¿eh? Porque están a 30 pesos cada camisa. Este, no, hombre, no, 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 pero de verdad, hermano, de verdad que sí, este, no, no, cada día hay que pensar algo diferente, algo que la gente pueda, pues, disfrutar, porque diversión hay mucha, diversión hay demasiada diversión, buena y mala, buena y mala. Rubí Alvarado, qué bueno que ya está por acá. Irene Mazaba también estaba por acá, hasta el puerto de Veracruz. Cristóbal Baltazar dice, Dios los bendiga, hermano, desde Altamira, Tamaulipas. Gracias, gracias por vernos. Compártelo, por favor, Cristóbal Baltazar y toda la gente que nos mira. Eli Casanova González nos está viendo. Compartan este video y que sea de bendición para alguien más. De perdido que se ría de mí, ¿verdad? Este, Rubí, no sea malita. Mándeme los audios que tenga de los primeros discos que dice usted que cuando fuimos a Monterrey, usted los tiene por ahí. Si puede, mándemelos. Hay material que ya no tenemos y quisiéramos recuperarlo. ¿Sale? Dafi Sánchez dice, José Antonio Sánchez, ¿cuándo hay? ¿Cuándo haya? Ok, no entendí, pero bueno. Este, ya mero viene lo nuevo, nuevo de restauración, Por ahí el ingeniero ha estado trabajando mucho en la disquera para la que trabaja. Y sí se ha hecho un poco difícil, ¿verdad? Trabaja por ahí en una disquera, la cual tenemos acceso. Si ustedes quieren grabar en una disquera profesional, tiene su agrupación, díganos y nosotros los canalizamos para que tengan una grabación 100% profesional. Y, pues bueno, la mejor calidad en audio, de verdad la va a tener en esa disquera. Pero bueno, este, no digo marcas por ahora, pero sí, sí, si usted me marca, yo le puedo decir en qué disquera va. Eber Rivera dice, hermano, unas cumbias con huegua. Ahorita ponemos algo de huegua antes de pasar a la reflexión, porque quieren huegua, Eber Rivera y toda la gente.
Pero vamos a poner todavía de Lorenzo Hernández, de Stacy Polanco. No, se va a poner bueno, se va a poner bueno. Ahorita ponemos algo de huevo. Ya pusimos como 3 o 5, no sé cuántas, pero ahorita las ponemos, no importa, ¿sale? Para eso estamos, para que usted nos ordene y nosotros cumplir. Ahí están. ¡Bueno más! Así alabamos al Señor, lo celebremos, mi hermano. Davi Sánchez dice, ¿para cuándo una cumbia tropical con palmeras y coco? Ya pronto, vas a ver que sí. Me voy a tomar un coco aquí, vas a ver. A ver los guerreros de Cristo, hombre. ¿Cómo están los guerreros de Cristo? ¡Escuchen los hebreos del Salvador! Los vamos a traer a México, va a ver, pronto. Hombre, luego los likes ahí de Laura Morán, ¿eh? ¡Cómo le encanta! Y los vamos a llevar también a... ¿A dónde? A Kentucky. Gustavo Soto dice, bendiciones, hermano, desde Monterrey. Gustavo Soto, el hermano del Tejón Mayor, hombre. ¡Qué tremendo! Alaban a Dios, ¿eh? Hermano Gustavo, un fuerte abrazo para Chaguito, hombre. Y para ustedes también. Dale, fue una bendición haber estado ahí con ustedes. Gente muy humilde, a pesar de que tienen mucha fama, son muy reconocidos, tienen una trayectoria impecable, muy humildes los tejones. Así que un saludo para ti, Gustavo. Por ahí, no sé si ya te tengo agregado o no. Si no te tengo agregado, búscame y mándame la solicitud, si no, yo te la mando, ¿sale? Dios me lo bendiga, hermano, está súper bruto tus temas, dice, te admiro, bro. Está súper bruta tus temas. Ok, no entendí. Pero bueno, Dios te bendiga, Daffy Sánchez. Dios te bendiga. Santo, mi hermano. Dios me va a conceder pronto traer. Va a ver a México. A los hebreos del Salvador. A seguidores del Rey. A Jehová de mi fortaleza y a Grupo Sobed. Los 4 juntos en concierto va a ver. A ver, ¿dónde están los likes? ¿Dónde están los likes para Hebreos del Salvador? ¿Cómo no? Avisei Navarrete, llegaste tarde pero sin hambre, ¿verdad? Saludos desde esos anteojos. Mira, ya allá está haciendo sol y aquí ya es de noche, dice. Es que estoy en China. ¿En Holanda? ¿En dónde era, George? Que era a las 3 de la mañana. ¿Para cuándo un álbum con muchos ministerios? Estamos organizando temas para poder enviarlos a algunos ministerios y nos puedan apoyar sacando sus temas. Queremos que los ministerios... A ver, José Isabel López Martínez, hebreos, todos, contéstenme. ¿Pudiéramos hacer un ministerio? ¿Pudiéramos hacer un disco donde las agrupaciones tocaran una canción de restauración? ¿Cómo ven? Ahí Gustavo Soto, le vamos a pedir a Chaguito también que toquen una canción de restauración. Y pues bueno, en base a eso, hacer el disco, ¿me entienden? Pero gracias a Dios, yo sé que sí. José Isabel López Martínez, aún estamos en semáforo rojo aquí en Coahuila, pero confiamos en Dios que pronto esto pasará. Sí, hombre, por eso me corrieron de allá de los autobuses. Trabajaba para Senda, hermano, para el grupo Senda. Y pues bueno, nos tuvimos que venir por el semáforo rojo. Ah, ok, Natalia Guadalupe nos está viendo. Él comparte el programa, Natalia Guadalupe. Martínez nos comparte el programa bastante, ¿eh? George Morán dice, eran los alemanes. Sí, esos perfiles falsos alemanes. Digo, esos hermanos alemanes que estaban viendo el programa. Avisei Navarrete dice, vamos llegando del trabajo, varón, por eso, pero ya estoy aquí. Ándale. Acuérdense, Avisei Navarrete, ahí para que lo contacten, es integrante de Esencia de Dios. 4 de febrero aquí en Gigantes Tropicales. A menos que sea una emergencia y no se pueda salir o no se pueda realizar algo, pues bueno, ya veremos, pero todo está programado para que estén acá en Gigantes Tropicales el 4 de febrero. Mariana Guzmán, saludos y bendiciones a todos. ¿Ya viste, George, cuántos están conectados? Gracias a Dios. Fuerte los aplausos para la audiencia gigante. Eva Rivera dice en Hawái. En Hawái. No, pues me voy a poner una de esas faldas hawaianas, ¿me entiendes? Para salir aquí. Hacer el hula hula. Acabo movimiento de cadera tengo, ¿eh? No me has visto. ¡Ay! Saludos, hermanita Rome. Dios dice, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. ¡Ahí está! A ver si todavía puedo. ¿Para cuándo un estilo de cumbia tropical con sabor? Ahí está. ¡Qué elegancia, hermano Tony! Dice Mariana Guzmán. Hasta Illinois.
Saludos para ti, Mariana. Me invitaron a una televisora en Guatemala. No voy a decir nombres. Me voy a ir así, a ver si no me corren. Va a ver. Es que yo soy así, yo soy alegre, yo soy tropical. Mi hermano ya se conectó, mi hermana dice, Rome, salúdemela, claro que sí, para la hermana Rome. ¿Cómo no? ¿De dónde nos está viendo la hermana Rome? Gabriel. Ahí para que se despierte. ¡Ey! ¡Ra! ¿Cuándo la van a tocar igual? Gracias, gracias. Lo dice por los lentes, dice, ok. Ah, yo pensé que por la camisa. Mire la camisa, la musculatura y todo. Me puse a hacer lagartijas desde hace unos días. Pero como no sé dibujar, me cansé luego. Estoy tratando de ver la mención del hermano. Sabroso, sabroso, dice Gabriel Robles. Israel Antonio, saludos para su esposa y para el Inge. Ah, falta el Ra. Ra. Ah, bueno, Ra. Hola, manos arriba. Macario Sánchez Ortega. Hoy no hubo palabra de Dios, dicen. Predica, hermano Tony. Sí. Todavía falta, ¿no? ¿A poco ya se va a desconectar el pastor Macario? Yo ni sabía que estaba conectado con nosotros. Pero bueno, ahorita sigue. Ahorita sigue la reflexión. Todos los programas. José Isabel López Martínez dice, mira, hermano, nada más mándanos el canto para empezar a estudiarlo y hacer adornos para que sea bendición para todo su auditorio. Claro, ya ve, ya la primera agrupación. Fuerte el aplauso para los Guerreros de Cristo. Allá por Raya Oscura, Pánuco, Veracruz. Dafi Sánchez dice, tu estilo de cumbia parece el de Hugo Ruiz. ¡Cosa, qué cosa, qué cosa! Claro. Nunca ha sido nuestra manera de hacerlo, pero... Sí, mano, Macario, no sabía que estaba aquí, de verdad, una disculpa. Lidia de Bartolo dice, Dios los bendiga, hermano, ya estamos en sintonía, saludos desde Reynosa y un saludo para mi esposo Adrián, que está gozándose con los cantos, es fan de Gigantes Tropicales. ¡Fuerte los aplausos! ¡Hey, hey, hey! Es que el hermano Alberto Rodríguez Guillermo me dijo que Macario andaba haciendo muñecos de nieve. Yo pensaba que andaba ya. Gracias, 82 veces compartido el programa. Hoy han sido poquitas, ¿eh? Cuando vino Lorenzo se compartió 167 veces. Tremendo, ¿eh? Ahí vamos creciendo poco a poquito. Y sí, le vamos a mandar a los ministerios las canciones, a ver si nos apoyan haciendo esa grabación. Yo sé que tiene un costo, por eso no lo he hecho, pero ahí con calma lo vamos a ir haciendo. Mira, la audiencia sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. ¡Sí! ¡Ra! ¡Claro! ¡Eso! Con cariño para la hermana Lidia de Bartolo. ¡Oiga nomás! Gócese, porque ahorita viene la reflexión y luego se desconectan muchos. Luego se van allá a otras difusoras. ¿La predica es solo para mí? No. No. Me refiero a que cuando usted no se conecta, la hacemos después de la hora. Cuando usted nos retransmite, la hacemos antes de la hora. Para que la audiencia de su programación pues también la escuche, ¿me entiende? Nada más eso, hermano Macario. Pues no me regañe. Está viendo que ando sensible por la neumonía. Y hasta la tos se me quitó, ¿eh? Gracias a Dios. ¡Oye la guitarrita! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso, eso! Ahí está. Rome Robles dice, claro, hermano, estoy viendo la transmisión. Saludos, bonita música. Gracias, hermana Rome Robles. Aquí estamos, en Canoas, Veracruz. Y pues bueno, en lo que le podamos servir, aquí estamos, ¿sale? Ahí quedó. ¡Grito de júbilo!
Bueno, pues ha llegado la hora más importante. La hora de que usted escuche una pequeña reflexión. Espero que no se desconecten. Le he hablado de muchas, muchas cosas. Pero en muchas... La canción de Cómo Olvidar, para que vayas separándola por ahí, en lo que damos un poquito de reflexión. Muchas ocasiones, hermano, nosotros, cuando conocemos de la palabra, la palabra es la que nos indica qué es lo que tenemos que hacer y si lo debemos de hacer o no debemos de hacer. Cuando yo empezaba en el camino de Dios, en una ocasión, hermano, yo siempre fui bien aventado, hermano. Y hasta la fecha. Me acuerdo que en una ocasión le dije a mi esposa, me voy a cantar a los autobuses. Me dijo, ¿y cómo? No me creía. Y dije, sí, me voy a cantar. Agarré una guitarra que tenía un hermano, se la pedí prestada, me dijo que sí. Después me la quitó. Y había una guitarra despegada, la cual pegamos, mi esposa y yo con mucho cariño, me fui a trabajar. Y me acuerdo que en aquella ocasión, hermano, cuando yo empezaba cantando, yo no sabía nada de la Biblia, o sabía muy poco. Pero era tanto mi cariño, era tanta mi pasión por servir en la obra, que me subía a los autobuses, hermano, y empezaba a predicarle a la gente del amor de Dios. Hasta la fecha lo hago. Pero lo que voy es que en una ocasión, hermano, me pasó algo chusco. Pasó algo chusco, hermano. Y yo cantaba una canción que hoy usted la puede escuchar con Judá, que dice, ven, 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 acércate a él. Bueno, esa canción, hermano, en ese tiempo, hermano, yo la estaba cantando, el autobús estaba lleno, y me acuerdo, hermano, que nosotros teníamos una necesidad bien grande. La hermana sacó un billete muy grande y a lo lejos me quería alcanzar, hermano. ¿Y qué cree, hermano? No podía alcanzarme. Y yo cantaba y decía, ven, 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 acércate a él. Pero yo estaba cantando y la hermana me gritaba, es que no puedo, hermano. Al tiempo, hermano, alguien me pasó esa bendición. Me acuerdo, hermano, que yo tomé ese dinero, fui a hacer aquello que tenía que hacer. Me meto a un restaurante, hermano. Y dije, pues la Biblia dice que sin dinero y sin precio nosotros podemos comprar. Dios lo dice, yo me meto, hermano, yo me meto y, pues bueno, quise comprar, hermano, sin dinero y sin precio, ¿verdad? Cosa, hermano, que en ese tiempo, aunque eran muchas mis ganas, yo no conocía lo que era la fe o tenía un mal concepto de la fe. Muchas de las veces, hermano, no conocemos nosotros la fe. Nos dejamos llevar, hermano, por un sentimiento, por una emoción. Y me acuerdo que yo sin dinero, hermano, llegué, pedí, y no creo que pedí poquito. Pedí dos, tres órdenes de tacos, tortas, licuados, de todo. Una taquería muy famosa aquí en Pánuco. Y de pronto, hermano, cuando llegó la hora de pagar, fue donde empezó mi problema, donde empezaron mis nervios, donde empezó, hermano, aquella situación difícil de no traer dinero, hermano, de no saber qué hacer. Y le dije a Dios, pero es que tú me mandaste. Y yo pude sentir, hermano, en mi ser, que Dios me dijo, yo no te mandé a hacer esto. Entonces, hermano, ¿qué cree? Me fui y le pregunté al taquero y le dije, pues no había otra salida. No podía salirme. Pero sí, hermano, cuando yo le pregunto al taquero la cantidad... Y me dice la cantidad, eran más de 200 pesos, hermano, yo no traía. Digo, chéquele bien. Me dijo, sí, ya chequé bien, es eso. Curiosamente, hermano, cuando ya no iba a decir yo que no tenía para pagar, alguien me abraza por la espalda, hermano. Y no creo que se piense mal con esto. Había una hermana, se llama Esmeralda, próximo programa le contaré otra cosa de ella. Cómo Dios la bendijo. Y me abraza, hermano, y casi que me carga. La hermana pesaba como 200 kilos, bien fuerte, hermano, medía como 2 metros. Y me carga y me da vueltas y vueltas. Y me dice, hermano, Tony, ¿cómo está usted? Le digo, bien. Y me dice, hermano, ¿ya comió? Le dije, no comí lo que le sigue. Y le dije, pero ya estoy por pagar.
Y me dijo ella, no, permítame bendecirlo. Le dije, no, yo voy a pagar. Y me dijo ella, no, que me deje bendecirlo. Y dije, bueno, pues si quiere bendecirme, bendígame. ¿Cuánto es? Fueron más de 200 pesos y ella pagó. A lo que voy es a esto. Que en muchas ocasiones nosotros nos dejamos llevar por una emoción creyendo que tenemos fe. Si ella no hubiera aparecido en ese momento porque Dios la envió, ¿qué hubiera hecho un servidor, hermano? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos dice, hermano, que todos nuestros antepasados fueron muertos a filo de espada, sus mujeres quedaron viudas por la fe que ellos tenían. Por la fe, Enoc fue traspasado, fue traspuesto, fue llevado, nadie lo ha encontrado. Por la fe, mi hermano, mucha gente pudo haber sido salva, pero por no tener fe, padecieron, hermano, en el diluvio. Llega el momento en el que tú te das cuenta, hermano, si realmente es fe o es una emoción. Déjame decirte, hermano, que cuando tú tienes fe, tú puedes platicar con Dios y Dios te va a decir, hermano, si realmente tú debes de hacer aquello o debes de detenerte. La Biblia, hermano, es bien clara. Nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, hermano, nosotros no podemos experimentar, nosotros no podemos, hermano, vivir una vida llena de emociones, hermano. Que si porque aquel lo hizo, yo lo voy a hacer, no es así. Que si porque aquel lo puede hacer, yo tengo la posibilidad porque tengo al mismo Dios, hermano, no es así. La diferencia entre la fe y la emoción es muy grande, hermano. Y esa fe, hermano, es la que te va a bendecir y te va a abrir caminos, hermano, en medio de los problemas, en medio de las situaciones. Dios te va a abrir puertas, hermano, porque la puerta que Dios abre, déjame decirte, hermano, que no hay poder humano que la pueda cerrar. Pero la puerta que Dios cierra, hermano, no hay poder humano que la pueda abrir. Tú puedes ser el mejor en muchas cosas, pero si no tienes la bendición de Dios, hermano, y piensas que tu fe es una emoción, hermano, mejor detente, hermano, porque la fe, hermano, es algo que mueve montañas. Es la que por fe dice la Biblia, hermano, que Dios hizo todo lo que constituye el universo, hermano. De lo que no era, ahora es algo, hermano, visible. Es más, hermano, yo te puedo decir algo. Lo que no se ve es más real que lo que se ve, dice la Biblia. Entonces, hermano, si tú tienes fe que eso va a ocurrir, hermano, dale. Pero no seas avergonzado, hermano, por una emoción. En muchas ocasiones Dios no te ha dicho que hagas nada y tú lo haces culpando a Dios, hermano. Y después te preguntas por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no resulta lo otro? Porque te moviste en las emociones, pero nunca, nunca, hermano, te moviste en la fe de Dios. La persona que le cree a Dios jamás será avergonzada. La persona, hermano, que le cree a Dios siempre saldrá adelante con su bendición. La fe, hermano, es la que nos mueve, la que nos respalda, la que nos vivifica, la que nos anima, hermano. Porque aunque no vemos las cosas, sabemos de cierta forma que se cumplirán, hermano. Y Dios nos bendecirá por nuestra fe, pero no por nuestras emociones. Así que, mi hermano, si es una emoción, hermano, es mejor que pares. Estás a tiempo de parar, pero no culpes a Dios, hermano, de que las cosas no te salen. Llega el momento, hermano, en el que Dios va a juzgarte por todas tus obras. Si las hiciste por emoción o realmente las hiciste creyendo que Él iba a respaldarlas, hermano. Pregúntale a Dios lo que estás haciendo ahora. Si está siendo respaldado, dale, hermano. Y si no está siendo respaldado, pregúntate por qué. Tal vez fue una emoción. Tal vez te estás hundiendo, hermano, porque fue una emoción. Pero nunca fue la voz de Dios la que te ayudó, la que te instruyó, la que te obligó, la que te orilló a hacer esto. Tienes un problema, pregúntate, hermano,
pregúntate si lo que hiciste lo hiciste por fe o por emociones. Que Dios te bendiga, hermano. Y esperamos, hermano, que cuando estés en problemas, Dios te mande una hermana como la que me mandó a mí, para que te rescate, hermano, del problema en el que estabas metido. Dios te bendiga. Saludos para Víctor Hernández. Lorenzo Hernández nos está viendo. Anita Méndez ya se conectó. Ahí está la canción de Cómo Olvidar. Con cariño para la hermana de nuestro hermano Gabriel Robles. Anita Méndez, gracias por vernos, Anita. A toda la gente de Guatemala, cómo no. Israel Zavala, ahorita vamos a poner las mañanitas, Israel, para que no te desconectes. Tere Lacio de Guzmán nos está viendo también. Gabriel Robles dice, la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve, dice, aleluya, Dios es maravilloso. Gerson Moreno nos está viendo, saludos para Son de Cristo, cómo no. Bonita reflexión, hermano, el Señor lo bendiga. Los guerreros de Cristo también siguen conectados, gracias. Apenas 83 veces compartido el programa. Por ahí, hombre, avísenle a la hermana Angelita Sánchez. Gabriel Robles dice, Dios es bueno. ¡Ándale! Al premio que me dio Dios Padre. Esta canción fue la segunda canción que yo hice. Se lo he repetido muchas veces. Quiero hacer la balada, ¿cómo ven? Así tranquilita, o la dejamos así en cumbia. A ver, para que me digan. Lorenzo Hernández dice, excelente reflexión. Lo hago como reflexión, no como predicación, porque hay mucha gente que no es cristiana y me ha dicho, hermano, qué bueno que no nos aburre tanto. Yo puedo entender lo que la gente me dice, ¿me entiende? Porque lo que realmente aquí se predica en este canal es a través de la música. Santiago Hernández. Sí, mi Dios. Esta canción con mucho cariño para Cancún, Quintana Roo y todos sus alrededores. Gracias, Rey. Así que los que van llegando, compártanlo. Y los que lo vean después también, síganlo compartiendo. Hermano Alberto Rodríguez Bielma, ya nos abandonó el pastor Macario. La gracia del primer encuentro, la primera. Elvira Pavón dice que así está bien. A ver quién más opina. ¿Así en cumbia o la hacemos balada? Que metiste tu mano santa entre la inmundicia. Excelente reflexión, dice, bendiciones, hermano. Sí, sí, sí. A ver, para que me platiquen. Quitaste todas las rocas que había en mi camino para llegar. Eso es restauración, Gigante de la Huegua. Anita Méndez, hombre. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Apúntame ahí, por favor. En todos los programas escriban las agrupaciones, hombre. ¿Cómo los encontramos? Israel Zavala, por favor, escríbenos. Ya pasamos música tuya, hombre. Ya eres parte de esta constelación, hombre. De estas super agrupaciones que Dios me ha dado para transmitir en este programa. Así que, por favor. A ver cómo les gusta esta canción. Mis hermanos por igual. ¿De qué manera? O gana el ingeniero, hombre. ¡Pianeo! ¡Piano! 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 ¡Claro! ¡Eso! Oiga nomás. Alberto Rodríguez Bielma, hombre, ya se durmió. Rome Robles dice, en cumbia, hermano, se oye bien, dice, bendiciones. Ahí nombramos a Gabriel Robles, ahorita lo va a escuchar. Oiga nomás. Y luego la guitarrita, óigala nomás, oiga nomás. ¡Gigante, gigante! Con esto nos vamos hasta Cancún, Quintana Roo. Gabriel Robles Rivera, Restauración te saluda. ¿Ya oyeron? Saludo para Gabriel Robles. Para el Mayero. 160. Santiago Hernández dice, está bien en cumbia. Es de las que va a venir en la nueva producción. Así que... Miguel Méndez dice, saludos, hermanos, bendiciones, como siempre, escuchando la transmisión de aquí de Tepecintla, Veracruz, y compartiendo. Gracias, Miguel Méndez. Estuvimos ahí en el humo. Mañana voy a San Sebastián, primeramente Dios, muy de madrugada. Y pues bueno, esperamos estar allá por Chicontepec. Temacate, creo que se llama el lugar. Por allá.
Hansher Cori dice, saludos, Dios les siga bendiciendo grandemente. No olviden suscribirse en el canal de Gigantes Tropicales en YouTube, por favor, donde ya somos muchos. Aquí estoy, Don, dice, pero no encuentro los lentes, no sé en qué avión anda Macario, son de cuarta dimensión. Dile nombre, Chapulín, díselo. No encuentra los lentes, dice, es que me los robé yo, acá los tengo. Claro. Gabriel Robles Rivera, Restauración te saluda. Pero ahí están mis lentes de Jacobo Zabludowski. ¿O cómo era, hermano Julio César Perales? De sacó, ¿qué? Sepa, pero bueno. Ever Rivera dice, en cumbia está bien. Ándale, por ahí buscamos la de... Vamos a poner más de Lorenzo Hernández, de Stacy Polanco, no hemos puesto, ¿eh? Ahí están las mañanitas. A ver, ¿para quién las mañanitas? ¿Para quién? Para la esposa de nuestro hermano Jorge Hernández, para que le avises a Visayna Navarrete. Se me olvida el nombre ahorita, pero ahí está, para la esposa de nuestro hermano Jorge Hernández, de Esencia de Dios, el acordeonista. Y también para Israel Zavala. Fuerte abrazo, Israel. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti. Miren, mis lentes se hacen grandes y chiquitos. ¡Ay! ¡Ra! Ah, no, en esa no va, va. Pronto nos veremos, hermano. Dice, primeramente Dios, claro. Pues nomás de que vengas para Pánuco, ¿por qué yo ir para Cancún ahorita? No sé, pero bueno. Rosario Arroyo Rivera nos está viendo también. Saludos para ustedes. Esperamos por ahí que estén bien de salud. Así que, hermana Rosario Arroyo Rivera, saludos para usted, para su esposo. Ahí están las mañanitas para toda la gente que se conectó y nos pidió que los felicitáramos. Saludos para quién. Los que aún siguen conectados. Estaba viendo un video que hicieron, lo compartí en mi página, en la página de Gigantes Tropicales, para que lo mire. Anita Méndez, Stacy Polanco, Suseli Castañeda, Jacqueline Diegues. Hombre, una canción que hicieron todas ellas y otras siervas. Tremenda, tremenda, para que la escuche. No la puedo subir a YouTube porque no es mía, me la reclaman, pero está preciosa, para que la escuchen. Así que muchas felicidades. Queremos pastel, Israel Zavala. Queremos pastel. ¿Para quién más? Saludos, ¿para quién más? ¿Quién más cumple? La esposa de Jorge se llama Noemí. Saludos para Noemí. Fuerte los aplausos para Noemí, la esposa de Jorge Hernández. Para el hermano Teodoro Martínez, dice saludos para acá en González Ortega. Claro que sí. Hermano Teodoro, te hemos extrañado en estos programas. Saludos para tu esposa, Esmeralda. Y pues bueno, ellos ponen música de restauración en sus historias y todo, ¿no? Con todo. Vamos a ver si nos contratan por allá en las próximas quinceañeras en el mes de mayo. Así que pues bueno, si es así, pues por allá nos vemos, ¿sale? A ver qué día viene aquí, hermano Teodoro. Sí, es cierto, él también es conductor. A ver si luego lo invitamos para acá para que venga a conducir un programa. Él va con el pastor Juan Eladio Mesa. Pérez Martínez, saluda a mi sobrino, se llama Irving. Claro que sí, saludos para Irving de parte de nuestra hermana Alicia de León, cómo no, y toda la leonada. Ahí está Stacy Polanco. Hoy no se conectó, creo que tenía oración. Pero bueno, ahí está Stacy Polanco desde Guatemala. A ver, ¿de quién más quieren? A ver, escríbanme por favor los que están conectados. ¿De quién más quieren? Corazón, dale, tu corazón, dale. Vamos a complacerles por ahí. ¿De quién más quieren? ¿De Lorenzo Hernández?
¿O de quién más? ¿De quién más? La esencia de Dios, no sé, por ahí. Pídanos una canción. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tu corazón, dale, tu corazón, dale. Estos lentes me gustan porque desaparecen cuando me pego aquí el micrófono. A ver, coméntenme, ¿sí les gustó el marco del día de hoy? El marco son las palmeras, los lentes, ideas de mi esposa, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Nomás me faltó la hamaca y el coco. Claudia Hernández nos está viendo, nos sigue viendo. Así que pásenle el saludo por ahí a la esposa de Jorge Hernández. Para que, pues bueno, se goce. Una bendición bien especial para ellos. Para la gente de González Ortega, ¿cómo no? Que Dios les bendiga. Tremendo ministerio de Stacy Polanco. Ándale, mira, está pendiente, dice Stacy Polanco. A ver, ¿dónde están los likes para Stacy Polanco? Una decencia, un cumbión, dicen. Están pidiendo un cumbión de esencia de Dios. Claro, porque los vamos a tener aquí el 4 de febrero. ¿En dónde? Aquí en Canoas, Veracruz. Gigantes tropicales. Ah, ok. Te mando mensaje por ahí, hermano Teodoro. Y si quieres música, te escribo mi número. Les escribo mi número para que, si quieres la canción, se la envío también, ¿eh? Ahí está mi número. Para los que me quieran mandar WhatsApp, pero alguna canción. Pero el de Gigantes Tropicales sí ponemos, nomás que lo ponemos al final, hombre. Ya que tanto falta, hombre. Ya que tanto falta. Una media hora ya nos vamos. Así que quédense, por favor, quédense. Mira, bastante audiencia, más de 40. Bendito Dios, Cuando fuimos a la Ciudad de México la primera ocasión, nos llevaron unos estafadores. Estaba recordando con el pastor hace rato. Bien tremendo. ¿Qué crees? Nos llevaron unos estafadores. Nos dejaron sin dinero, nos dejaron sin nada. Con mucho frío en la Ciudad de México. Y nosotros acabábamos de escuchar esta canción. Al último nos vinimos de Rai, en esa gran empresa que ha sido una bendición para mí, la empresa Estrella Blanca. ¿Y qué crees? La siguiente vez que fuimos a tocar a un evento, y desde ahí conocimos a todos estos hermanos. ¿Sale? Dice Itzel Milán que esos lentes dan miedo, se quitan y se ponen solos. No, hombre, chapulín, dile. Eduardo Gómez dice, bendiciones, hermano, saludos desde el estado de Querétaro. Manda saludos para la banda Advertencia de Jesús. Mañana estaremos transmitiendo en vivo a las 8 en la página oficial Banda Advertencia de Jesús. Hermanos, con gusto, si les puedo retransmitir el programa, mándame inbox, Eduardo Gómez. Y con gusto la retransmitimos aquí en... Mañana no hay nada, ¿verdad? De hermano Alberto Rodríguez Dielma o hermano Macario. Y le retransmitimos en la página de Gigantes Tropicales para que los vean, para que los conozcan. Y nosotros también, yo no los conozco. Pero con gusto, ¿me entiendes? Y no olviden suscribirse en el canal de YouTube Gigantes Tropicales. Y ahí nosotros les vamos a echar la mano a todas las agrupaciones. Yo les digo que los contraten, hermano, que los conozcan. Para eso es este programa. Para eso, para que ustedes sean bendecidos como agrupación. Así que mañana a las 8 de la noche, ¿sale? Vamos a retransmitir ese programa. Balbina Jiménez, saludos y bendiciones, hermano. Gracias, hermana Balbina. La extrañábamos, hombre. Dijimos qué pasó. Bueno, más. A ver, confírmenos si es ese. Vas a ver cómo voy a bailar bien chúntaro cuando venga Esencia de Dios. ¡Ay! 4 de febrero aquí en Gigantes Tropicales. Ellos. Mucha gente no quiere buscar a Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra. Gracias a Dios no me arma la audiencia. La audiencia. A ver, ¿y cuándo van a tocar igual que Esencia de Dios? Dicen que es una religión. ¡Ay!
Dice, mándeme un saludo a mi esposa Blancanelli Tames, que también está oyendo el programa. Esa se llama Cristo no es religión. ¿Esta va? ¿Esta es? Jesús no es religión. Ándale, ahí está. Saludos para Blancanelli Tames. Oye, Blancanelli Tames, la esposa de Abisaid, fíjate por ahí, secretaria. Cuando me comentaba los videos de los niños y todo, no, hombre, tiene unas palabras tan hermosas, de verdad. Yo sé que va a ser pastora pronto, así que ahí está, un saludo para Blancanelli Tames, de verdad. Fuerte abrazo, hasta allá está la Sultana del Norte. ¿Y cuándo lo van a hacer igual? ¡Nunca! ¡Ra! A mí me gusta la otra, la del pasito de la Biblia, la, ¿cómo se llama? La del paso del sopilote, ¿no? ¿Cómo se llama esa? La otra. Yo no sé usted, pero yo traigo mucha alegría. Y que vivan los amargados, ¿verdad? Pero lejos de nosotros. ¿Qué? Pues sí. Es que luego lo quieren amargarte también a ti. Gracias, gracias, gracias. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Están muy callados, están muy callados. ¿Dónde están los likes para Esencia de Dios? A ver, ¿ya están listos para recibirlos el 4 de febrero? Va a ser un mega evento, ¿eh? Apúntele bien. Y pues bueno, a la banda Advertencia de Jesús, pues los invitamos a que sigan sintonizándonos. Y pues bueno, va a ser de mucha bendición conocerles, tratar con ellos. Y todo, como es una banda, son como 20, ¿verdad? Todos se van a suscribir en el canal de Gigantes Tropicales y en YouTube. Ya somos más de 1200, hombre. Gracias a Dios. Nunca, dice Itzel Milán. Voy a subir a Abisaí Navarrete, escúchalo bien. Voy a subir el video donde el hijo de la hermana Itzel y la niña pequeñita se están gozando con esa canción, con esta. Pero si vieras, mueven la licuadora y todo el rollo. No, con todo. No lo había subido, pero ya lo voy a subir para que se gocen. Ahorita lo subo en la noche, va a ver. Bueno, sí creo que lo tengo en el teléfono. Ya no sé, pero bueno. Eduardo Gómez dice, me pongo en contacto. Un canto, no sé si tenga, del grupo Amor a Cristo. Vamos a la campaña. No. Grupo Amor a Cristo me mandó mensajes, pero nunca me mandó audios. Y la verdad, yo no transmito así de otras agrupaciones que no me autoricen para... No se vayan a enojar. Se me enojaron una vez que pasé unos cantos de unas agrupaciones. Pero no, ya después de ahí agarré miedo. Dije, no, pero luego se enojan. Pero bueno, dice, sí, porque la amargura se contagia. Ahí está Esencia de Dios, 4 de febrero, aquí en Gigantes Tropicales. ¡Ay! ¡Ra! Esa canción casi me hace llorar. ¿Dónde están los likes? Para los Leones de Cristo, ¿cómo no? Y súbala hasta el 9, como dijera Lorenzo. Acuérdate de poner esa, de repetir la de Lorenzo. ¿Sale? Balbina Jiménez dice, mande saludos para el hermano Santiago Soto. Sé que mi Dios pronto le dará su salud. Sí, ya lo saludamos aquí en el programa, se conectó. Escuchó los saludos. Le mandé mensajes, casi todos los días le estoy mandando mensajes. Pero yo le pido que usted ore, por favor, ore por Santiago Soto Morales, el tejón mayor. Itzel Milán dice, si tiene el video, mándemelo porque se me borró. Ahorita lo checo, Itzel, ahorita lo checo. Por sonso no lo subí, pero bueno, ahorita lo checamos. Ahorita lo checamos, a ver si lo tenemos por ahí. Yo creo que sí. Es que como cambié de teléfono, el otro ya no servía, pues lo cambiamos, lo tiramos a la basura. No es cierto, ahí está el otro todavía. Abel ya no piaga, nos está viendo. ¿Cuándo te casas, Abel? Ya quiero ir a tocar allá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama donde vive Abel? ¿Cómo se llama? Ay, ponme grillos. ¿Cómo se llama? Allá en el Estado de México. La novia del Salvador también. Vamos a poner en lugar de la novia del Salvador la del camionero.
A ver si la podemos buscar. Dale. Pero estamos en la hora de las complacencias. Como nubes sin agua. A ver, ya no piaga, ¿de dónde es? Es del Estado de México, pero no me acuerdo. No me acuerdo el lugar. Julio César Perales dice, nos estamos gozando en Cristo con tan hermosas alabanzas en Gigantes Tropicales. Claro. Y no, no merma la audiencia, gracias a Dios. Ya no lo compartieron más, apenas 83 veces, pero... está bien, está bien. No, es que me acostumbré a que con Lorenzo 167, programa pasado 147. No cabe duda que Lorenzo Hernández rompió el récord, Mande su música, dice, ahí le mando una ofrenda. Sí, hermano, de 3,000 para arriba. No es cierto. No, ahorita le mando música. Tengo ahí en vivo, ahorita se la mando. Mándeme usted un WhatsApp, ya se lo mandé. El número. Pero ahí está mi número otra vez, hermano Teodoro. Mándeme un WhatsApp y con gusto le mando la música. Usted mándemelo a mí, por favor. Tengo muchos ahorita. Después del programa no sabe cuánta gente nos contacta. Y sí se me hace un poquito difícil así anotar números. Pero usted mándeme el WhatsApp y yo le mando la música ahorita terminando el programa. Al igual que a Gabriel Robles. Ahí están los hebreos. ¡Los leones de Cristo! Para él vivo yo. Hermano de los guerreros de Cristo, hombre, ¿dónde anda? Ahí está. La complacencia complacida. Para Gabriel Robles. Casualidad. Yo no creo en esas cosas. Creo que el hermano Lorenzo está rompiendo récord aquí, Nuestras dos vidas unió en un solo corazón. ¿Claro? ¿Cuántos quieren que el hermano Lorenzo venga otra vez? A ver, díganme. Tengo pendiente con Nena Barrios, hombre, pero... ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren que venga Lorenzo Hernández otra vez aquí a Gigantes Tropicales? Balbina Jiménez dice... Yo quiero que ponga el canto. El cristiano no puede estar enojado. Tú y yo fue el que nació. Israel Zavala dice: saludos para Basolo Tamaulipas, hermano. Estoy armando unas pechuguitas de pato con unas de harina. Otras de los levitas de Dios para el templo, la cueva de Adulán. ¿Quieren otra de los levitas? Y quieren la del cristiano no debe estar enojado. Cristóbal Baltasar dice: un saludo a mi hermana María Elena que lo está viendo desde Oklahoma y a mi hermano Gavino que nos está viendo en Monterrey. Eso es todo, fuerte los aplausos. Te lo repito, el cristiano no debe estar enojado. ¿Quieren canción de las pechuguitas de pato? Ah, no, la de los levitas. ¿Qué? Y el hermano allá en Castaños, Coahuila, dice que nos está viendo también de los guerreros de Cristo. Están trabajando, pero escuchando el programa. Mil gracias, dice Lorenzo. Hermano Gabriel Robles. Amor, una de los levitas. Entre tú y yo. La del cristiano no debe estar enojado. Fue el que nació de la noche a la mañana. Que venga el hermano Lorenzo, dice, para gozarnos con sus cantos y pláticas. Claro. Llegó, casi no platica, es bien, bien callado, Al corazón. Pero toda una bendición, la verdad. No fue la suerte. Dice que ocupa unos lentes, dice, de esos para cuando ande en la moto, dice que se pongan solos. Sí, sí, sí. Eso está bueno, está buena. Escúchalo. Un solo cuerpo, un solo ser, y un solo corazón, para dar gloria y alabanza a nuestro Dios. No fue la suerte, no, no, tampoco fue casualidad, pero lo cierto es que el Señor nos unió en su bondad. Un solo cuerpo, un solo ser y un solo corazón. Tremendo. Ahorita que hay muchos, les digo que el mes de febrero cumplo años, Ahí para que se pongan la del Puebla. Toda la audiencia. A ver. Apúntele bien. Escriban a mí en cuánto se van a poner la del Puebla, a ver si es cierto. Uno más. Para la iglesia, ¿cómo era?
para el templo Cueva de Adulán. ¡Ándele! Alberto Rodríguez Bielma dice saludos a Tacos Huicho en Castaños. Hay rebajas y mencionan que lo oyeron en Gigantes Tropicales. Ok, o se agüitan. No, no, nosotros no. Tacos Huicho, vaya ahí en Castaños, Coahuila. Hermano José Isabel López de los Guerreros de Cristo, váyanse a Tacos Huicho, por favor, y díganles que les den descuento porque lo escucharon en Gigantes Tropicales a través de la 88.9 FM, la grande del Río de Texas, la que sí suena. Claro, claro. Eso. Dice, unos Ray-Ban como los que usaba Rigo Tobar y su Costa Azul. ¡Ay! Con el corazón. ¡Ra! Eso. Iba a brincar como Rigo Tobar, pero mejor me aguanto. Saludos para mí de parte de yo. ¿Cómo me quiero? Dice Alberto. Luis Moreza nos está viendo. Saludos para ti, Luis. Una bendición. Oigan, ¿en serio? ¿Sí? ¿Nadie se va a poner la del Puebla para el día de mi cumpleaños? ¿En serio? ¿Qué? 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 Hombre, la audiencia, hombre, que no responde. Cumplo años en febrero, ¿eh? Hasher Cori dice, yo quiero la alabanza que está ahorita, porfa, de los levitas, te la envío. Nada más, ahí está mi número en los comentarios de arriba. Me mandas un WhatsApp y con gusto te la mando. Nada más me dices, es de los levitas de Cristo. Julio César Perales dice saludos para los hermanos en Cristo de la iglesia Betsaida, para su pastor Jorge Armando Martínez, allá en Ébano, San Luis Potosí. Claro que sí, para toda la audiencia. George Morán, ¿ya viste que no baja la audiencia? Este programa ha sido especial, ¿eh? Y de aquí no nos van a escuchar hasta el martes, ¿eh? Ahí está para la hermana Balbina. ¡Suéltala, chamaco! ¡Uy! 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 ¡Ra! ¡Así, caribeño! Eso es restauración para ti. ¡André! ¡Saludos para quién! Romer Robles dice, hermano Tony, ¿me puedes saludar a mi hermano Gabriel Robles y a su familia en Cancún, Quintana Roo, de su hermana Romer Robles, de Raya Oscura, de Pánuco? Dios lo bendiga. ¿Dónde queda Raya Oscura? No sé. Ahí está. ¡Para que despierte! ¡Sí, sí, 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 sí! Mañana que salga a la calle me voy a poner mis Ray-Ban así como Rigo Tobar. Vamos a ver. Hermano José Isabel López Martínez se viera Tacos Huicho, Dígale que nos vio, bueno, que vio el anuncio y le van a hacer un descuento, Ahí está hermana Balbina Jiménez, complacida. Sí, sí, sí. Hermano Teodoro ya se fue, o todavía está aquí. Ahorita le ponemos de Gigantes Tropicales. Sí, sí. ¡Ra! Mana Itzel, comente, comente, comente. Casi 250 comentarios. Gracias a Dios, que Dios nos sigue dando la voz, hombre. No me dio tos. ¡Puro gozo! ¡Claro, claro, claro! Y con los Guerreros de Cristo también, traen unas cumbias tremendas. Para que no te salgan arrugas. Así que todavía tenemos 20 minutos, unas 4 alabanzas y nos vamos. Así que esperamos se gocen. No se desconecte, hombre, no se desconecte. Quédese con nosotros hasta el final. Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca. Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca. Ahora la palabra llega al mundo entero. A ver si no se me borran los lenteses. Sí, sí, sí me borran. Aparecen y de cuenta. Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca. Tomar sin el gozo. A ver, a ver, a ver. José Espinosa dice saludos desde Río Bravo. Le saluda José Espinosa, el grupo La Nueva Unción Norteña. Si mal no recuerdo, es el que me dijo la hermana Balbina. Por favor, mándenme unos cantos, hombre, no sea malo. Les voy a volver a escribir mi número para que me los manden. Por favor. Luis Moraza, saludos, mi hermano, desde la ciudad de Los Cerros, Monterrey. Claro. Romer Robles dice acá por la ex hacienda Chintón de Pánuco, Veracruz. Ah, ok, ok, ok. Eber Rivera. Salir arrugas que le va, salir arrugas que le va,
Y no olviden, los que nos están escuchando a través de la 88.9 FM, La Grande del Río de Texas, suscríbase en YouTube, en Gigantes Tropicales, por favor. Búsquenos y suscríbase. ¿Quiere bendecirnos? Suscríbase, por favor. Para toda la gente de allá de la ex hacienda Chintón de Pánuco. Bueno, más. Con mucho cariño. Para mi hermano Tony Alejandro, ¿cómo no? Y su amada esposa Maribel. Hasta ¡Rá! La congregación al agua, ¿cómo no? Para su hija Yosmara. Eso. Eso. Están goza que goza. Hermano Teodoro, reportes, hermano. Con mucho cariño. Hasta la mera mata de la Huehua, la colonia Pescadores, ¿cómo no? Un saludo bien especial para el siervo de Dios, Marco Antonio Vigil Garza. Y para su amada esposa. André, voy a complacer con la canción de Restauración de Canoas Verdes. Si algo está cayendo aquí para mi hermana Romer Robles. Esa me la reclaman. Esa sí me la reclaman. Este, pero ahí está. Ahí está otra de Restauración. ¡Uy! María Vera Alejandres. ¡Uy! ¡Eso! ¡Dale! Con cariño para ti. ¡Eso! ¡Uy! ¡De brinquito! ¡Uy! ¡De chamaco! Como que va en bicicleta, ¿no? Y esto sí está bueno. Casi como si quisiera esto volar. Sí está avivamiento. Es el líder de la huevo para ti. Nuestra producción número 12, por ahí, ¿cómo no? Le hicimos la 13. Andale. Viene la 14 ya. Y alabando al rey de reyes y al señor de los señores. Mano Teodoro, se me hace que se desconectó, ¿verdad? Se durmió por ahí. Eso es. Pero bueno, restauración. Para mí me haya mandado el WhatsApp. Andale. Eso es el Milán. Ya se hizo famoso el Ra, me decía George Morán también. Te faltó el Ra al final del audio. ¡Ra! Así que, lávale. Ahí para todos los pescadores. Así la reconoció Gabriel Robles. Ay, ay, ay. Alina Jiménez dice: gracias, hermano. Y sí, dígale al hermano Santiago que aquí en Río Bravo lo queremos mucho y que están orando muchos por él. Sí, hay mucha gente orando por él. Muchos estamos orando por él. Así que pues bueno. ¡Ándale! ¿Cómo es mi fortaleza? Y por ahí ponemos una de los guerreros de Cristo. El hermano está trabajando, hombre, para que se goce. Cuando yo me convertí y vine al Señor, ¡ándale! Y me amenazó. Yo te perseguiré y te destruiré. Desde Guatemala. Me resistí y de mí huyó. Después regresó, mucho me ofreció, mundo y vanidad y también igual. Después regresó, mucho me ofreció, mundo y vanidad y también igual. Gracias. Fíjate, George, que qué bueno que ya no nos molesten así los perfiles falsos. Ya hay pura gente de bien aquí en Gigantes Tropicales. Este, eran holandeses, ¿verdad? Alemanes, ¿qué eran? Pero bueno, ahí están. O ya estás en el espíritu, George Moran. Ahí está, para toda la gente, ¿verdad? Que nos acepta, que nos quiere. Ama. Ni un amén, dijeron. O sea que nadie se va a poner la del pueblo en mi cumpleaños. Qué ingratos. Qué ingratos, de verdad. Bueno, más, ¿qué más, mi fortaleza? Aquí estoy, dice George Moran. Cuando yo me convertí y vine al Señor, ese diablo se enojó y me amenazó. Yo te perseguiré y te destruiré, pero yo le resistí y de mí huyó. Está buena esa rola, ¿eh? Después regresó, mucho me ofreció, mundo y vanidad. Jehová es mi fortaleza desde Guatemala. No se nos vaya a pasar la de los hermanos, ¿eh? De Guerreros de Cristo. Nada más en una ocasión, desde que tenemos Gigantes Tropicales, se nos fue la luz. Nada más una vez, ¿eh? Que nos quedamos a medias, pero bueno. Claro.
gracias a Dios que ya no se ha ido. Gracias a Dios que aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Avicii Navarrete, hombre, ¿dónde andas? Recuerden, 4 de febrero, aquí en Gigantes Tropicales. Ya ando viendo Juanito García también, de Seguidores del Rey, hombre, aquí nos está viendo. ¿Sale? Esos dos que pongamos, Guerreros de Cristo y por ahí, Seguidores del Rey. En su cumpleaños le vamos a regalar mucho afecto y muchas felicitaciones. Bendiciones, hermano Tony. Muchos más éxitos de tu programa, Gigantes Tropicales. No, eso ya no tengo, hombre. Pónganse la del Puebla. No es cierto, hombre. Vamos a ver a quién traemos. Ya me salió otro prospecto también, el hermano Teodoro Martínez. Tiene un programa de radio por ahí. Y pues bueno, a ver si lo invitamos. Bendiciones, manito. Bendiciones, bendiciones. Hoy nomás, ¿quiénes son? Ellos son los guerreros de Cristo. Mano Juanito, ahorita ponemos una de los tuyos, ¿sale? Santiago Soto iba a grabar con nosotros el Río de Dios. Ya no se pudo por su enfermedad y bueno. Pero bueno, ya estamos viendo, Juanito, la manera de que ustedes saquen una alabanza de restauración y hacer un disco de los ministerios de ustedes cantando nuestras canciones, nuestras alabanzas. Ojalá ahí también se unan, también Bisaid. Hay que hacer sacahuil, dice, para festejar. Tejones van, saludos mi bro Tony, bendiciones. Mano Chago, estamos orando por ti, Chaguito. Chécate los mensajes. Hay miles de gente guerreando por ti. Así que de esta te levantas en el nombre del Señor. Te queremos mucho, Chago, ¿eh? Eres todo un ejemplo, eres una bendición. Eres un ejemplo a seguir, la verdad. Mis respetos para ti, para tu agrupación. Saludos para todos ellos. Y ánimo, porque vamos a grabarla del Río de Dios, Chaguito, ¿eh? Vamos a grabarla del Río de Dios. Así que gracias, gracias por toda la gente, todas las muestras de cariño hacia Santiago Soto. Viva la fe, viva la esperanza, y de brinquito. Viva la fe, sí, viva sí, la esperanza, sí, viva sí, sí. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva. Ya dice, ya vamos a grabarlo, mi bro. El Río de Dios, sí, hombre. Decía Chaguito que lo íbamos a grabar tropical con la voz de él o norteño con mi voz o a ver cómo lo hacemos, ¿verdad? No sabíamos cómo, pero algo se va a hacer. Yo quiero que te recuperes, Chaguito, ¿eh? Yo quiero que te recuperes. Hay mucha gente orando por ti. Mucha gente. Y Dios te va a sacar de esta. Así que todos envíen un saludo, por favor, a Santiago Soto, nos está viendo. Está delicadito de salud, pero bueno, envíenle un saludo, por favor, escríbanle. Escríbanle ahí a Tejones Band, por favor. Escríbanle todos, por favor, eso sí, se lo pido, es en serio, ¿eh? Escríbanle algo, una palabra de ánimo. Todos, escríbanle algo. Que él, cuando lo vea, aunque sea por ratitos, ¿verdad?, el teléfono, pues pueda leer algo. Por favor, escríbanle todos. Quiero ver todos los saludos, hermano. Que lo bendigan. Saludos para el hermano Julio Navarro, ¿cómo no? A ver, ¿dónde están, hermano? Por favor, no sea así, hombre. Escríbale algo al hermano Santiago Soto. ¡Bendígalo! Están los Guerreros de Cristo. Y aquí están. Otra agrupación gigante. Desde Guatemala. Juanito García. Anita Méndez. Y los Seguidores del Rey. Jorge Luis de la Cruz Marín dice, Dios les bendiga, hermano, reciban un saludo desde Villahermosa, Tabasco, claro que sí. Saludos para ti. Así que espero los saludos, hermano, para hermano Santiago Soto. Por favor, escriban ahí, hermano Santiago Soto.
Pues hay que hacer unos charales para festejar tu cumpleaños. Siempre van a venir antes, pero sí. Juanito García le dice a Santiago Soto, pronto se va a recuperar, mi bro. La fe siempre tiene que estar activa más que nunca, dice, más nunca perderla, claro. Gracias, Juanito, gracias. Gracias a ti, de verdad, por seguirlo comentando. Julio César Perales dice, buenas noches, bendiciones para todos. ¿Ya te vas, Julio? Saludos y bendiciones y sanidad, dice el hermano Santiago Soto desde Cancún, Quintana Roo. Claro, escríbale por favor a Santiago y que lo vea. Ahí está Anita Méndez, Juanito García y los señores del Rey de Guatemala. Cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más. Así que no lo olviden, por aquí estará en Esencia de Dios el 4 de febrero, no lo olvide. Y en el mes de marzo, Isaías Cruz Martínez, los hermanos Cruz Martínez estarán aquí en los estudios de Gigantes Tropicales. Lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor, regalaste tu perdón. Estoy aquí. Estoy aquí. Estéreo Fiel Abasolo del Valle nos está viendo. Saludos para toda la gente, toda la audiencia allá de Estéreo Fiel Abasolo del Valle, cómo no. Todas las radiodifusoras de Tabasco que retransmiten nuestro programa, gracias. Todavía no hay saludos para el hermano Itejones Van, Santiago Soto, Dios tiene el control, amén. Así que escríbanle por ahí que él vea. Malvina Jiménez dice, yo a mi hermano lo quiero mucho, dice, sí, lo admiro, dice, porque a veces es difícil traer a sus hijos ahí con Dios y con él. Dios tiene planes para mi hermano y pues sé que mi Dios le dará su salud. Un abrazo y mil bendiciones para mi hermano Santiago Soto. Claro que sí. Así que Tejón, pues en cuanto veas este video, te apreciamos, te queremos. Saludos a nuestro hermano Santiago Soto. Dios trae sanidad completa. Ojalá un día, dice, nos toque estar juntos alabando a mi Señor. Ah, es que es un privilegio, ¿eh? De verdad se lo digo. Es algo que no te lo puedo decir con palabras. Tocar con gente tan profesional, tan avivada, que ama a Dios, pero sobre todo tan sencilla, tan sencillos ellos, a pesar de la fama que tienen, del reconocimiento, de la trayectoria, del bagaje, no, y ser tan sencillos no es tan fácil, ¿eh? Así que, pues bueno, Dios bendiga a Santiago Soto y todos los Tejones Van. Seguimos orando por ustedes, Santiago. Ahí vamos, yo sé que ya va a salir. Ahí está la secretaria, Gaby Morán, con el tema de Lorenzo Hernández. Escúchalo, Lorenzo. Dios es amor. Y así cargar en él todos mis pecados. Nos va a quedar una canción, ¿cuál sigue? Dios es amor. Una isla de Gigantes Tropicales. Este amor es tan grande que... Ah, vamos a poner una de Sammy Samuel. Porque Dios no quiere. Lorenzo Hernández dice saludos y un abrazo para nuestro hermano Santiago. Claro, sigan orando por él. Sigan escribiendo, como quiera, no pasa nada, hasta que se acabe el programa, ¿sale? Y los que quedaron de mandarme un WhatsApp, por favor, mándenmelo, para enviarles música. Ahí está Lorenzo Hernández. ¿Tú te vas a California, Lorenzo, o no? Digo, porque me puedes contratar como tu representante. Ever Rivera dice, buenas noches a todos, muchas bendiciones, no te vayas, Ever. Ya, hombre, ya ahorita nos vamos casi. Una canción más y después de Gigantes Tropicales. No se le olvide, por favor. El día martes, 8 de la noche, tiene una cita en Gigantes Tropicales. No se le olvide tampoco ir al canal de Gigantes Tropicales. Apúntele y suscribirse, bien, por favor. Apúntele bien. Y también, no se le olvide, 4 de febrero. Esencia de Dios aquí en Gigantes Tropicales. En el mes de marzo, los hermanos Cruz Martínez, tenemos por ahí una plática también y un programa con Nena Barrios. Hoy no se conectó, pero bueno, por lo de la enfermedad perdí las fechas, pero vamos a invitar a la nena para que se venga aquí a Gigantes Tropicales.
Santiago Hernández, saludos a nuestro hermano Santiago, mil bendiciones. Y saludos al Tejón, Tejón Mayor. Ahorita está delicado de salud, pero va a salir de esta en el nombre del Señor. Israel Zavala, y saludos para mi hermano Santiago Soto, de parte de los Levitas de Dios. Nos conocimos en San Antonio de Jaumuave, Tamaulipas. Ándale, así que Israel, pues esperamos que te hayas pasado bien también en este programa. Estás cumpliendo años. Y a los 24 años que cumples, pues bueno, no es sencilla la vida, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos, echándole todas las ganas. Yo cumplo años en febrero, ¿eh? Lorenzo Hernández dice, excelente interpretación. Hace que 15 años la grabamos, ¿no? 15 años más o menos. 15 años. Ahora la canta mejor, ¿eh? Claro. Esta canción de Dios es amor es de Lorenzo Hernández también. Para los que no sabían, es de Lorenzo Hernández. Así que bueno, más Sammy Samuel desde Ébano, San Luis Potosí. Así que para que se gocen los que les dije que me mandaran WhatsApp, me mandan el WhatsApp, porque no me acuerdo cuántos fueron ni quiénes fueron. Tres en uno, adoremos a Jehová. Israel Zavala dice, le encargo unos lentes, por favor. Con gusto. Cántale con mucho gozo. Hay que invitar al hermano Santiago Soto, ese gigante tropicales, ya que se recupere de su salud con la bendición de Dios. Sí, hombre, fue el primer entrevistado aquí en Gigantes Tropicales, Fue el primero. Pues bueno, siempre nos ha apoyado, nos ha instruido, nos ha aconsejado. Y pues bueno, gracias a Dios nos ha dado resultado, ¿eh? Allá por la estación del ferrocarril, no se ha conectado Julio César Perales, no se ha conectado Sammy. Hay que avisarle, ¿verdad? Hay que avisarle a Sammy para el próximo programa. A ver si no anda ocupadillo por ahí para que siga mirando Gigantes Tropicales. Después de esto vamos a poner la canción de Gigantes Tropicales. Por favor, les pido, sigan orando por un servidor. Ya salí yo del problema que tenía de salud. Esta semana que viene tenemos que tocar puertas. Muchas. Queremos seguir bendiciendo Guatemala. Así que por favor, oren por un servidor. Que Dios me dé la gracia de llegar con esa gente, con esos empresarios, y solicitar esa bendición para todos los niños guatemaltecos. Rome Robles dice, primero Dios, todo saldrá bien para el hermano Santiago Soto. Hermana Rome Robles, le voy a pedir ese favor. Denle like a la página de Gigantes Tropicales. Métese a YouTube y por favor, suscríbase en YouTube. Y todos los que van viendo el programa, bendíganos de esa manera. La mejor manera de bendecirnos es esa, suscribiéndose en el canal de YouTube. Y bueno, ya, si usted me quiere bendecir ahora que cumpla años, pues bueno, gloria a Dios, ¿sale? Pero gracias por todas las muestras de cariño. Mire, entre 40, 50, 60 personas que estuvieron en el programa, en el cumpleaños, en mi cumpleaños, dice que venga Santiago Soto. Es difícil por la agenda que ellos tienen, pero nosotros vamos a ir a Monterrey. Y pues bueno, ya nos vamos. Muchas gracias. Ya me voy a quitar los lentes, los audífonos. Y le doy las gracias de todo corazón. Gigantes Tropicales, después de la bendición de Dios, no sería lo mismo sin su presencia. Gracias, nos vemos el martes a las 8 de la noche. Le deseo de todo corazón que todo lo que usted me desea a mí, Dios se lo multiplique tremendamente. Que Dios le dé el doble de lo que me ha dado a mí. Bueno, a lo mejor no, ¿verdad? Porque le va a dar una doble lengua y pues vamos a... va a hablar mucho. Dice Navarrete, dice, bueno, Dios te bendiga grandemente, varón. Saludos al ingeniero, que hace muy bien su trabajo. La secretaria también, hombre. Sí, los tiempos de Dios son perfectos. Gracias de corazón. Esta página, este canal no sería sin ustedes igual. Gracias por todo su cariño, gracias por todo su apoyo. Y pues bueno, si alguien quiere sembrar en nosotros, comuníquese conmigo. Y también, gracias al Grupo Soñador por este tema. Y por último, Alicia Hernández, bendiciones, felicidades, gracias. Todos los cumpleaños, felicidades. No sea malito, mírenos el martes. Quédese con nosotros. La secretaria, el ingeniero, les mandan un fuerte abrazo. Toda mi familia, de verdad.
gracias por todo su cariño. Y pues bueno, aparte su fecha, se está llenando la agenda de restauración. Aparte su fecha, mañana nos vemos en San Sebastián, vamos a firmar contrato. Pues bueno, Dios me les bendiga a todos, Dios les bendiga. Hacemos lo mejor para Dios, pero también lo hacemos para usted. No se le olvide que Dios le ama. Recuerde siempre sonreír y con la alegría de siempre le decimos: ¡Goza que goza que goza que goza! ¡Ra! Dios les bendiga, bendiciones. Dios les bendiga. Esto fue una emisión más del programa número uno en redes sociales. ¡Gigantes Tropicales! Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.